de Viedma a la función de títeres. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros, del elenco de teatro de Títeres hasta las Manos, viajamos de lejos contando historias. Y a todos ustedes les traemos un maravilloso cuento. Yo me llamo Selena. Yo, Luli. A ver, para, cuéntenme un poco de la obra de títeres. Se trataba de unos títeres que, con un cuento, y que al nieto del abuelo no le gustaba el cuento. Y no nos gustaba porque el rey había prohibido la música. Pero este rey no era viejito ni estaba cansado. Recién salido de la High School of Kings. Listo para empezar a mandar. Hola, yo soy Morena y vine a ver los títeres con la casita de Noel. Por favor, que acá estamos trabajando. Esto es un teatro, con respeto. Por favor, lejos del cuento, que acá estamos trabajando. Por favor, no, que así no se puede contar el cuento con este clima. Morena, contame, ¿qué haces en la casita de Nehuen? Hago apoyo escolar, arte y dibujo. Y voy a guitarra. Ay, un montón de cosas. ¿Y ahora en vacaciones? En vacaciones vamos a estar, hoy estuvimos acá en Títere y la semana que viene vamos a estar en Atleta. Hola, soy Cristian Andraca, coordinador de la casita de Nehuen. En estas vacaciones tenemos actividades diferentes del resto del año. Bueno, hoy vinimos a ver la obra de títeres acá al Centro Cultural, junto a la gente del Galpón Amarillo. Así que bueno, somos alrededor de 40 personas, entre chicos y adultos. Vamos a estar, bueno, haciendo esta misma actividad, repitiéndola. También vamos a ir a la chacra. Y la semana que viene vamos a ir a la pileta del instituto con todos los chicos a disfrutar toda la semana que viene. ¿Linda la salida hoy? ¿Qué tal? Sí, por ahora sí, viene todo genial. Los chicos ya comieron, ya empezaron a moverse por todos lados. Pero les encantó, sí. Estuvo muy lindo. Gracias. No, gracias a vos.